evidentemente que debo informar que la noticia más importante está relacionada con la llegada de la vacuna, con todo el tema de la vacuna. El tema, por supuesto, mañana lo vamos a enfocar en nuestra columna. Sigue la oposición en el diálogo, en la consulta acerca de la conveniencia o no de participar en el proceso de elecciones que ayer hizo oficial, ya nosotros lo sabíamos, el señor Maduro, de que va a haber regionales y de que va a haber municipales conjuntas. Ya nosotros habíamos advertido todos esos escenarios, no nos queda más que tratar la noticia. Comenzarán a vacunar a trabajadores de la salud y personal prioritario. La inmunización masiva posiblemente será en abril. Comenzaron con un lote de vacunas, muy pocas, y nos imaginamos que será para los beneficiados del régimen. El régimen de Maduro debe pagar 18 millones de dólares por la vacuna de la Organización Panamericana de la Salud. Es lo que está informando el Nacional. Carnaval irresponsable. Ciertamente que estamos bastante sorprendidos. Incluso el señor Maduro extendió la flexibilización hasta el domingo. Hemos visto cómo la gente sin tapabocas, sin guardar distancia, sin usar los gel antisépticos, lavarse las manos, etc. Y fíjese, aquí hay unos niños disfrazados del FAE, evidentemente relacionados con el gobierno. Hoy vacunan a diputados y gobernadores. Extienden los días flexibles hasta el 21 de febrero. Maduro dice, funcionarios públicos con mucha actividad de calle recibirán la dosis contra el COVID-19. También incluye alcaldes, personal de salud y seguridad será inmunizado. Aunque en estas cosas siempre es mejor como que vacunarse de último. Vaya a ser que cambie la dinámica, se descubran nuevas cosas. Aparte que con este régimen tengo mis dudas acerca de la vacuna. Con todo respeto se los digo.